Resident y Cosculluela continúan tirándose en sus historias de Instagram. Recientemente, Cosculluela dejó saber que le habían reportado la cuenta y que no podía hacer videos en vivo. Cosculluela dice que esto, lejos de detenerlo, solo logra hacerlo enojar más. En Puerto Rico los pretos no son negros. Los negros son los negros de allá afuera de África. Los de aquí no vinieron de África. Aquí no hagan huelgas de esa porquería. ¿Sabes? Es un problema racial que tienen allá, por allá, ellos, que se maten ellos por allá. Eso afecta a la economía, bien cabrón. Reportaron la cuenta, no puedo hacer live. Ay, 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 eso me va a parar, eso no me va a parar, eso me va a dar más, cabrón. Yo creo que ninguno de los dos actuó conforme al nivel al que estamos acostumbrados. Porque claro, ahorita estaban hablando de tempo y nos quedamos acostumbrados al tempo viejo y nos quedamos en esa. Y ahora pues el nuevo tempo nunca llegó a esa vara. Pero cuando estamos hablando de Cosculluela y Residente, ambos tienen ciertamente mejores canciones de lo que lograron en esta tiradera. Yo, en términos de contenido, creo que a mí no me gustó. Yo, y entro en lo de contenido, porque claro, nos podemos quedar aquí en la pista y hablando del delivery, y de la rima y el por Rocky, tú sabes. Pero entre cosa y cosa, mano, yo creo que el contenido va a ser bien importante en los próximos años, evolucionar de repetir la misma cosa y buscar inventarse palabras para rimar. En el caso de Cosculluela, yo creo que su lírica estuvo toda dirigida a criticar a la gente por jodiendas, tú sabes, por ejemplo, a lo que decirle a la gente que está afuera que no pueden hablar de Puerto Rico porque están fuera. Eso, empezando por ahí, la gente que está afuera pagó el precio más alto de la crisis en Puerto Rico. Todos quisieran estar aquí. Eso es un insulto cabrón, el reguindarse de la Biblia y de ser cristiano y Jehová y toda la jodienda, toda la canción, para estar criticando al prójimo, para estar hablando de los demás. ¿Sabes? Me parece una contradicción horrible. Y pues claramente Residente, yo creo que en términos de tiempo, se le fue el tren, porque cuando hablamos de la retención de la gente en las redes, más aún, tú no puedes estar 9 minutos, tú sabes. Mikey dice, yo lo escuché 1, 2, 3, 4 veces, yo no tengo tiempo a escucharlo a los 2, 4 veces, tú sabes. Pero no estuvieron al nivel. Ninguno una pregunta. Dos, pero entre uno y otro, pues Residente creo que tuvo mucho más contenido. Eso era todo. No. Pulpa, no estés tratando de decir cosas que no ha dicho. Otra cosa que yo quería añadir para irme para el carajo ya, es que la excusa de que diablo rimó por los Rocky, cabrón. ¿Tú sabes cuántas canciones Yankee hizo con Segurovsky? Palabras inventadas. El arma secreta. Y esto es Trentole. Tú sabes, claro. Esto es jerga puertorriqueña, papi. Se vale, ¿me entiendes? Y todo el mundo normal, so que esa excusa de decir diablo rimó con Oki, papi, pues eso se vale, normal, ¿entiendes? Jay vio ganando a Coscu, Pulpa vio ganando a Residente y Alexandra. Ya lo dijo Mikey, carajo. No, que yo quiero escucharlo bien. Ojo, me fui para el campo. Yo se la doy a Residente, pero por decisión, no por nocaut. Yo también. No por nocaut. Yo creo que él pudo haber hecho eso por nocaut, pero se va por decisión. ¿Residente por decisión? Sí, por decisión. Coño, tanto que yo te quiero, puñeta. Sí, pero es que Mikey, el delivery no lo es todo, mano. Coño, no puedes decir que el delivery no es todo cuando vive en Puerto Rico. Tú sabes que el delivery desde los tiempos de Tupac, desde los tiempos de Notorio, o sea, todo el mundo decía, Notorio es mejor que Tupac porque tiene un delivery más cabrón que Tupac. El delivery es todo para el que reparte pizza. Estamos repartiendo pizza, estamos cantando. Diablo, punchline. Como un punchline. Estamos buscando un mejor punchline al final del día, tú sabes. Yo creo que lo que vimos está gaseado. Hace falta algo nuevo, punto. Quizás en una revancha se ve algo mejor. O si meten otros peleadores al ring. Entonces, ¿tú crees, ¿tú crees en la revancha? ¿Tú quieres que haya una revancha? Si va a valer la pena, tú sabes. Si va a valer la pena que la den, sino que se metan otros peleadores al ring y que cambiemos de boxeo a lucha libre. Que no sea de 9 minutos. Si hay revancha, que no sea de 9 minutos. Más el grano y para adelante.